El candidato del Partido Uribista Centro Democrático, Iván Duque, y el izquierdista Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, se perfilan para disputar la presidencia colombiana en segunda vuelta cuando se ha escrutado el 97,91% de los votos depositados en las elecciones del domingo. Según la Registraduría Nacional, entidad organizadora de las elecciones, Duque obtiene 7.426.578 votos, equivalentes al 39,12%, y Petro recibe 4.761 Reuters leer líder FARC Timochenko vota por primera vez en elecciones de Colombia. El duelo entre Petro y Fajardo ha sido cerrado desde el comienzo del escrutinio, pero cuando falta menos del 3% del conteo de votos. La balanza parece inclinarse hacia Petro, ex guerrillero y exalcalde de Bogotá. De mantenerse esta tendencia será necesaria una segunda vuelta el 17 de junio entre Duque y Petro, como vaticinaban todas las encuestas desde marzo pasado. Leer, elecciones en Colombia avanzan con normalidad y afluencia masiva en el cuarto puesto aparece el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, del movimiento de derechas Mejor Vargas Lleras, con 1.373.799 votos, 7,20. Leer, seis candidatos compiten por el Palacio de Nariño en Colombia en sexta posición está el pastor evangélico Jorge Trujillo, del movimiento Todos Somos Colombia, con 73.000 votos. 354 votos, 0,39% Los promotores del voto en blanco reciben 59.216 votos. 0,31% Estos resultados confirman lo pronosticado por todas las encuestas de intención de voto divulgadas en los tres últimos meses que daban a los candidatos en el mismo orden en que han quedado este domingo. Con información de FFSRJLR.